Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Después de 2 semanitas de descanso, ¿listos para trabajar con mucha energía? Genial. Entonces vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy y para eso voy a compartir mi pantalla con ustedes. Esperen un momentito. Aquí ya tienen la actividad del día de hoy. Ok. Ya están, ya lo están viendo. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar en el área de matemática. Grado tercero, fecha lunes 27 de julio de 2020. Y antes de avanzar, tenemos que rotular la tarea. Entonces escribimos nuestro nombre y apellido. Nombre y apellido, ¿sí? Ok, ¿ya está? Bien. Vamos con las capacidades del día de hoy. De hoy, 27 de julio. Capacidades, quiere decir que hay más de uno. Comprende el problema enunciado. Identifica estrategias requeridas para la solución al problema planteado. Ejecuta el plan de solución y examina la solución obtenida. Nuestro tema del día de hoy, construcción de la tabla de multiplicar del 6. 6. Pero vamos a ver si se ve ahí, número 6. Genial. Atención. Recuerda la importancia de lavarte correcta y frecuentemente las manos y de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar para evitar la propagación del coronavirus. Quédate en tu casa, epitanderógape, y si vas a salir, usar tapabocas, ¿sí? Ok, chicos. Muy bien. Recuerda, los ejercicios propuestos en la segunda hoja podrás transcribirlos, entre paréntesis, copiarlos en tu cuaderno. Las otras actividades son para realizarlas de manera oral, lúdica o práctica. El docente del grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Y muy bien, ya empezamos nuestra clase del día de hoy y a ver qué nos dice. Seguimos en esta aventura de jugar y aprender. Hoy trabajaremos con la tabla de multiplicar del 6. Nos acompaña nuevamente el abuelo y el yaguareté. ¡Qué divertido! ¡Qué genial! Entonces el abuelito, el abuelo y el yaguareté van a estar hoy con nosotros. Vamos a ver qué nos trae. Muy bien, y en la primera propuesta para hacer con la familia es para iniciar la tarea con ayuda del abuelo, ¿sí? El abuelo que está aquí, recuerdo la tabla de multiplicar del 3 que aprendí en la clase anterior. Y decimos, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. 3 por 10, 30. A ver qué nos dice el abuelo hoy. A ver, aquí está el abuelo. ¿Sí? El triple de un número se calcula multiplicando por el 3. Así es, el triple de 3 es 9, muy bien. Y el triple de 5, 5, 5. 5 me da 15. Muy bien. Y así sucesivamente de los otros números. Vamos a practicar siempre la tabla del 3, chicos.
¿sí? 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, 3 por 9, 27 y 3 por 10, 30. Practicarlo varias veces, ¿sí? Una y otra vez. Vamos. Dos. Juego con el abuelo y el yaguareto. Vamos a ver qué vamos a jugar. El abuelo dice, recuerda, en la tarea anterior del texto leído, mencionaba que el yaguareté recorre unos 2.700 kilómetros al año, pero en su recorrido puede detenerse para alimentarse, descansar, distraerse o distraerse, ¿sí? En la casilla señalo cada 6 números el lugar donde se detiene el yaguareté encerrando en círculos. Observo el ejemplo y sigo a las flechitas, ¿sí? Verifico mis resultados con la ayuda de la familia. Entonces vamos a ver, quiere que, como que el yaguareté siempre se detiene para comer, para descansar y para distraerse. Entonces nosotros vamos a detenernos cada 6 números, ¿sí? Vamos a escribirlo así, ¿sí? ¿Ok? Cada 6 números. Vamos a ver, tenemos aquí, es como caminitos, ¿sí? Muy bien, aquí está el yaguareté, ¿sí? ¿Quiere que juguemos? Vamos a jugar. Y nos decía que tenemos que detenernos, stop, para cada 6 pasitos. Entonces aquí está la salida, y este es el 1, la salida es el 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Paró. ¿Ok? Bien, avanzamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paró. Nosotros vamos a hacerlo de aquí. Nuevamente decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Para que no nos confundamos. Después vamos a encontrar todos los números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Paró. Y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró. Vamos a hacer con el circulito nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró. Muy bien, en el 30. Vamos a hacerle un círculo en el 30. Vamos a ver. En el 30 paramos. ¿Ok? Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró ahí. En el 36 paró. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró. Excelente. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró. Hacemos el círculo. ¿Se acuerdan que dijo que teníamos que poner en círculo? Entonces lo estamos haciendo. Cuento nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paró. Ok. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Oh, ya no se ve. Ven aquí, chicos. Vamos a tener que cambiarle de color a este. Ahí. En 60, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los números que nosotros marcamos? Miren, chicos. El 1 que está aquí, ¿sí? 1. Este es el 1, ¿ok? Desde ahí hay que contar, porque ahí es la salida. Marcamos el 6, el 12, el 18, el 24, a ver, el 24, el 30, ¿sí? El 36,
El 42, que nos vamos por arriba, sí, 42. El 48. El 54. Ven que hay un caminito, chicos, y el 60. Entonces decimos 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60. Vuelvo a repetir para recordar. Los números que marcamos haciendo los pasitos de 6 a 6. ¿Se acuerdan que nos decía que teníamos que caminar 6 numeritos y nos deteníamos, ¿sí? Para distendernos. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Muy bien, ya tenemos. Borramos la pizarrita y avanzamos. Una vez que ustedes marcan, chicos, después pueden volver si es que se les olvida algo. Así como la profe va a volver en los cuadritos para poder hacer. Y aquí ya tenemos en la estrategia número 3 o en la tarea 3. Dice, armo la tabla de multiplicar del 6 teniendo en cuenta que los resultados de la multiplicación de los números encerrados en círculo en el juego de arriba. Sigo el ejemplo. ¿Se acuerdan lo que le pusimos en círculo? Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer primero aquí para recordarnos de los números. El primero que habíamos, ya estaba marcado era el 2, el 6, después el 12, después el 18. Nosotros vamos a poner para poder escribir del otro lado. ¿Sí? Estaba el 18. ¿Después cuál era? A ver, ¿alguien se acuerda? Si yo no me acuerdo, puedo hacer 6 pasitos otra vez. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 24. Si me olvido, puedo hacer también de esa manera. Siguiente, ¿cuál era? Muy bien. 30. Siguiente número. Excelente, 36. Y si me olvidé cuánto era, ¿qué cómo hago? Voy sumando otra vez con los deditos y me va a dar 42. ¿Ok? Después sumo otra vez y me va a dar 48. Después, ¿cuánto me va a dar? 54. Y por último, ¿cuál era el número? 60. A mí me parece que es más fácil completar primero esa casilla para después completarlo en letras, ¿sí? Porque yo voy a mirar aquí porque yo ya tengo los numeritos. Y digo 6 por 1, 6 por 1 es igual a 6, ya tengo aquí. 6 por 2 es igual a 12, ya tengo en la otra casilla. 6 por 3 es igual a 18. A ver, voy a colocar aquí. 10 y 8. ¿Puedo escribirlo así? Claro que sí. Siguiente, 6 por 4. 24. ¿Sí? 24. 6 por 5, ¿cuánto sería? Ahí yo ya tengo mi respuesta. Oh, oh. 30, ¿sí? Siguiente, 6 por 6, 6 por 6 es igual a 30 y I. Con Y, 36. ¿Okay? 6 por 7 es igual a 42. Sale un chiquitito. 6 por 8 es igual a 40 y 8.
Hay que achicar más la letra para que nos entre en ese cuadrito, ¿sí? Siguiente. 6 por 9, 54. Creo que ya salió eso también. Y por último, 6 por 10 es igual a 60. Muy bien, y repito. A ver. 6 por 1 es igual a 6. 6 por 2 es igual a 12. 6 por 3 es igual a 18. 6 por 4 es igual a 24. 6 por 5 es igual a 30. 6 por 6 es igual a 36. 6 por 7 es igual a 42. 6 por 8 es igual a 48. 6 por 9 es igual a 54. Y 6 por 10 es igual a 60. ¿Ok? Entonces la profe hizo el primero y el segundo, ustedes lo van a hacer solito el tercero y van a repetir, ¿sí? Este es 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. Y 6 por 10, 60. Y esto ustedes lo van a hacer solo. 1 por 6, 6. 2 por 6, 12. 3 por 6, 18. 4 por 6, 24. 5 por 6, 30. 6 por 6, 36. 7 por 6, 42. 8 por 6, 48. 8 por 6, 48, ¿sí? 9 por 6, 54. Y 10 por 6, 60. ¿Ok? Muy bien, borro mi pizarra y voy avanzando rápidamente. Muy bien. Chicos, desde aquí donde dice esta expresión, recuerda enviar aquí. Recuerda enviar al docente tus tareas a partir de los siguientes ejercicios. Desde aquí, chicos, me van a enviar la tarea. Recordar que le tienen que agregar la capacidad y el tema, ¿sí? Porque aquí directamente aparecen los ejercicios. Y aquí está una ficha que se puede completar y dice fecha lunes 27 de julio de 2020. Área matemática. Nombre y apellido. Van a escribir su nombre y su apellido aquí en esta línea completito. Su escuela. Escuela. Vamos a escribir esta partecita. ¿Sí? Para recordarnos. ¿Sí? Escuela. Cuando le pregunta escuela, usted tiene que completar. Escuela básica número, ¿sí? 9. Y luego escribir entre comillas, Adela, la primera letra se escribe con mayúscula. Y espérate que es su apellido, también hay que escribirlo con mayúscula la primera letra. Entonces yo escribo la primera letra, espera. ¿Sí? Acuérdense, chicos, que los nombres y los apellidos, la primera letra tengo que escribirla con mayúsculas, ¿sí? Muy bien, grado tercero y docente, el nombre de la profe es María Martínez, ¿ok? Para ser más simple. Genial.
avanzamos en la primera actividad que ustedes van a hacer solo después de hacer con la ayuda de la familia lo anterior. Van a hacer esto ya solitos. A ver qué dice. En el ejercicio A. Aquí está el ejercicio A, ¿sí? Atiendo bien lo que voy a hacer. Grafico. La palabra grafico significa dibujar, ilustrar, ¿sí? Grafico las siguientes multiplicaciones utilizando, la profe tiene tapitas, miren, tapitas para hacer tapitas, lápices, miren, lápices, puedo utilizar los lápices, monedas, pelotitas y otros que yo puedo, hasta las piedritas puedo juntar y con eso también lo puedo hacer. Muy bien. Ok. Observo el ejemplo para orientarme mejor y verifico mis resultados arriba donde, donde estaba jugando el yaguareté saltando de 6 en 6. Ok. Aquí ya tenemos el ejemplo de cómo tenemos que hacer. Nos dice 6 por 3. Tengo que repetir 6 veces el 3. Miren, aquí hay 3, 3, 3. Siempre 3, ¿sí? Entonces, yo voy a dibujar, a ver qué puedo dibujar, estrellitas. Tengo que hacer en la primera 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Ahora en la segunda. 1, 2, 3, 4, 5. Ustedes pueden hacer con círculos, con otras figuras pequeñas, ¿sí? Acuérdense que hay que repetirlo 6 veces. Aquí está. Una vez, dos veces, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Ese es del 12, del ejercicio 6 por 5. Me falta más. Una vez. 1, 2, 3, 4, 5. Miren. Y cuento un grupo de estrellas de 5, dos grupos de estrellas de 5, tres grupos de estrellas de 5, cuatro grupos de estrellas de 5, 5, y me falta el 6. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a contar. ¿Cuánto era 6 por 5? 30. Y vamos a ver si están las 30 estrellitas aquí. 1, a ver, voy a señalizar. Ahí ya veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Están las 30 estrellitas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, yo te dejo que vos termines de dibujar el 6 por 7 y el 6 por 8. ¿Ok? Genial. Dibujar, chicos. No es colocar el resultado aquí al lado. Miren que el ejemplo no está escrito el resultado. Está graficado, ¿eh? Está dibujado. ¿Ok? Avanzamos entonces. Borramos las estrellitas. Les dejo esos dos últimos a ustedes que lo realicen, ¿sí? Muy bien. Y yo avanzo con la tarea B. Dice, nuevamente tenemos en el B. En el B tenemos uno con flecha con el resultado correcto de la multiplicación del 6. Verifico utilizando la tabla de multiplicar del 6 que elaboré. O sea, si yo no me acuerdo
cuál era. Entonces voy y verifico nuevamente arriba con los ejercicios que ya había hecho. Y digo 6 por 4 y empiezo a pensar, 6 por 4, ¿cuánto sería? ¿Alguien me ayuda? Muy bien, 6 por 4 es 20. Oh, 6 por 4 es 24. No es esta la flechita que necesito, es esta flecha. 6 por 4 entonces es 24. Aquí. Genial, ya está. 6 por 5. Habíamos dibujado recién. 6 por 5, muy bien, 30. Y te dejo a que vos hagas el 6 por 8 y el 6 por 9, ¿ok? Siempre mirando el resultado que habías hecho en la tabla más arriba, ¿ok? Y aquí tenemos un mensajito, vamos a ver qué nos dice este mensaje fabuloso que está aquí. Es bueno que durante la semana practiques la tabla del 6. También te invitamos a promover la preservación de nuestros animales en vía de extinción. Es el caso del yaguareté del Chaco paraguayo. Puedes hacer carteles, dibujos y pintura, entre otras actividades, como un mensaje sobre la preservación de la especie y compartir con tu familia. O sea, podés dibujar, ¿sí?, a los animales, principalmente el yaguareté o otros animales que vos sabés que están en vía de extinción. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás promoviendo, ¿sí? Podés enviarle a la profe también con tu tarea los dibujos incorporando a esta tarea. Igual la profe va a recibir, ¿ok? Esa es una tarea extra, que puedes pintar el yaguarete. Muy bien, y aquí ya tenemos nuestros indicadores de evaluación. La tarea del hoy, 27 de julio, tiene 3 indicadores, por lo tanto son de 3 puntos, ¿ok? El número 1 dice, elabora la tabla de multiplicar del 6. Aplica el algoritmo de la multiplicación del 6 en ejercicios sencillos. Los ejercicios que habíamos visto ahí son súper sencillos. Y por último, verifica los resultados obtenidos, o sea, controlar si unís bien las tareas, hice bien los dibujos, ¿ok? A eso se refiere. Y esto le agradecemos a Fátima Osorio por la tarea, ¿ok? Con eso, yo me voy quedando por aquí. Espero su trabajo, chicos, hoy, ¿sí? Hoy, 27 de julio, tratemos de hacer a diario nuestros trabajos que nos envía el ministerio, ¿ok? ¿Para qué? Para que no se acumulen las tareas. Entonces, yo voy a estar esperando, ya sea por Team, por WhatsApp, por correos electrónicos, como algunos me envían. Entonces, la profe va a estar recepcionando las tareas, ¿sí? Y va a publicar a las 22:30 cuántos niños, ¿sí?, han enviado su trabajo en el día. ¿Ok? Entonces yo les dejo besos, besos, besos. Muchos besos para ustedes. Ánimo, fuerza. Estamos iniciando algo demasiado maravilloso, que es la segunda etapa de nuestra actividad. Después de un descanso espectacular. ¿Ok? Nos vemos.